Charlie, me temo que voy a llegar tarde a la fiesta. ¿Qué? ¿Pero por qué? Quería hacer una colcha para la fiesta del alfabeto. He hecho un parche con cada letra, pero ahora que tengo que coser todos juntos, me es imposible. Reina Hugh, puedo ayudarle a coser la colcha y estará lista para la fiesta. Voy a coger un poco de hilo. Gracias, Charlie, pero no necesito ayuda para coser. Entonces, ¿cuál es el problema? No puedo decidir en qué orden coser el alfabeto de mi colcha. Pero eso no importa, siempre y cuando estén todas las letras en la colcha. Oh, Charlie, ¿y si mi quiere estar en la esquina? O tal vez y quiere estar junto al borde. ¿Qué pasa si el rey que no está contento? Son muchas preguntas, pero estoy seguro de que hay algún orden que dejará todas contentas. ¿Qué tal organizarlas por color? ¿Por color? ¿Y quién irá primero? ¿Verde G o púrpura B? Esa es una buena pregunta. Hola, amigas luciérnagas. Me alegro de que estéis aquí. ¿Nos podéis ayudar? Esta es la reina Q. ¡Yuhu! La reina Q quiere hacer una colcha para la fiesta del alfabeto. Q, quilt, colcha. Pero no sabe en qué orden es mejor poner el alfabeto. Las quiero todas. No quiero que ninguna letra pase mal en la fiesta. Pues claro, ¿cómo se os había ocurrido? Charlie, cuéntame la respuesta. La respuesta está en la pregunta. ¿La respuesta está en la pregunta? ¿En qué orden debemos poner las letras? En el orden que todos conocen y adoran, el alfabeto. Una tras otra, como en la canción de la fiesta del alfabeto. Y ahora deberíamos darnos prisa y coser la colcha. La fiesta está a punto de empezar. Si necesitamos coser rápido, coseremos rápido. ¡Wow! Ve afuera, Noa. ¿Estoy en la colcha también? ¿Ve afuera? ¿Quiere algo? Se podría haber ido con el abuelo. Y ahora, rápido, rápido, nos vamos a la fiesta del alfabeto. Después de ti, reina Kirby.